una fuerte tormenta tropical originada por un tifón afectó este domingo el centro de Japón, sin provocar víctimas, un mes después de las inundaciones mortales. Leer más, no sabemos qué hacer, la devastación de los supervivientes en Japón con vientos de 180 km por hora, el tifón Yonhedari alcanzó el territorio japonés en Ise, en la prefectura de Mie, alrededor de la 01H00 local, 16H00, GMT del sábado, según la agencia meteorológica. Foto, AFP. Leer más, alerta en Japón, tifón se dirige a una zona ya devastada aunque su intensidad disminuyó al nivel de tormenta tropical, numerosas regiones se encontraban en estado de alerta. Seguimos en estado de alerta desde las inundaciones catastróficas de principios de julio, aseguró Koji Kunitomi, responsable de los servicios de gestión de crisis en la prefectura de Okayama, en el oeste de Japón. No hay nuevas inundaciones, afortunadamente, de momento, no han habido nuevas inundaciones, declaró Kunitomi a la AFP. Tras haber descargado lluvias torrenciales en el este de Japón, la tormenta se dirigía este domingo hacia el oeste y el sur. Las autoridades japonesas pidieron a decenas de miles de personas que se refugiaran en lugares seguros antes de que se intensifiquen las lluvias. Las televisiones difundían imágenes de árboles tambaleándose por el viento y de olas enormes que golpeaban contra los diques y las rocas en las costas al suroeste de Tokio. Foto, AFP. Al menos 19 personas resultaron heridas en 6 prefecturas del archipiélago, según la televisión pública NHK, este domingo también se anularon más de 170 vuelos y el tráfico ferroviario también estaba muy alterado. El sábado por la noche, las fuertes olas del Océano Pacífico rompieron las ventanas de un restaurante en primera línea de mar en el complejo turístico de Atami, en el suroeste de la capital japonesa. No pensábamos que nos podría pasar esto, las olas se abalanzaron hacia el restaurante. Estamos agradecidos con los clientes ya que respetaron las órdenes de evacuación, declaró a la AFP uno de los responsables del establecimiento. Afortunadamente, nadie resultó herido, explicó, aunque precisó que 5 personas fueron impactadas por trozos de vidrio. Foto, AFP. La tormenta Yonhedari llegó este domingo a Chungoku, la región que a principios de julio se vio devastada por lluvias torrenciales que provocaron 220 muertos. Más de 4.000 personas de esa región del oeste de Japón todavía no pudieron regresar a sus hogares y duermen en lugares provisionales. Estas inundaciones fueron la peor catástrofe provocada en Japón por lluvias torrenciales durante las últimas décadas. Antes de la llegada del Yonhedari, las autoridades advirtieron a la población del riesgo de fuertes olas, vientos violentos, lluvias torrenciales y deslizamientos de tierra. Pidieron evacuaciones preventivas, lo que refleja una posición prudente de la administración japonesa, después de que a principios de julio numerosas personas se quedaran bloqueadas por no haber seguido las órdenes de evacuación, cuyo cumplimiento en Japón es solo voluntario. Japón se encuentra actualmente en la estación de los tifones y se ve afectado con regularidad por tormentas tropicales durante el verano y el otoño, en esta nota, tormenta tropical Japón, inundaciones mortales, tifón Tokio.